6 filetes surubí, 1 taza de fécula de maíz, 2 huevos, 3 tazas de panko o pan molido japonés, 2 cucharadas de cilantro, 1 cucharada de mostaza, 1 pizca de sal, 1 pizca de pimienta. Mario, todo suyo. Sigue, sigue. También necesitamos 1 taza de mayonesa, 1 huevo cocido, 1 cucharada de pepinillo, 2 cucharadas de perejil, zumo de 3 limones, arroz cocido, yuca hervida, ensalada de tomate, cebolla y lechuga. Vamos a colocar cilantro. Bastante, bastante, porque aquí está todo el sabor de los cilantro. No queremos cilantro, no queremos. No queremos cilantro. Vamos con cebollita verde. Chiste, chiste, no, mío, porque no me gusta el cilantro. Sí, cada vez que ponemos cilantro... Pero digo, ¿sabes qué? Hoy va a comer sus vegetales. Hay que, niños, pero ¿no? ¿Sabes qué? Luis lo ha hecho con algunas preparaciones que me gustó. Hay que ser práctico en casa. Si no le gusta el perejil, cámbielo, póngale hierbabuena, lo que quiera. Lo que venga, sí. Lo que venga. Sí, 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 sí. Un poco de perejil, ya tenemos 3 hierbitas por acá. Vamos con... Ah, interesante la mostaza. Un poquito de mostaza. Nunca pané con mostaza, interesante eso. Vamos con pimienta y sal. Aquí es donde vamos a colocar nuestro pescadito. Mira, vamos a ir mezclando. Lo tenemos bien mezcladito. Ya que me doy cuenta que el cilantro, cuando lo utilizo, por ejemplo, en una sopa que está crudo, ajá, básicamente, es muy invasivo, pero cuando lo cocino es otro sabor. Es completamente otro, es otro sabor. Como en este caso que lo vamos a cocinar. Exactamente. Yo tengo por aquí la fécula de maíz, tenemos el huevito y tenemos el pan molido. Mira, este es el pan molido normal, pero si podés conseguir en el súper, hay un pan molido que es más gruesito. Se llama panko. Este pan molido, la característica es que cuando lo freí, como es mucho más grueso, mucho más grandecito, te queda mucho más crocante y te queda mucho más sabroso. ¿Sabes qué hace mucha gente? Para reemplazar esto, agarra cereal y lo trituran. Lo he probado con cereal. Y queda muy bueno. Obviamente que sea sin azúcar, por favor. Claro, o con galletas, las galletas también, de agua. También. Las galletas de agua, esas te quedan muy bien. Mira, lo que yo tengo por aquí es un poquito de queso criollo. Lo que tienen que hacer ustedes en su casa es dejar el queso criollo destapado en la heladera para que se seque. ¿Por qué? Yo le puedo poner parmesano aquí al pan molido, pero en casa no vamos a gastar. Entonces, para hacerlo más económico, deje un pedacito de queso criollo en la heladera, deje que se seque bien y esto se va a quedar así como un queso duro, que es lo que buscamos. Vamos a colocarle un poquito de queso al pan molido. Esto nos va a dar un toquecito muy, muy rico. Qué rico, Marito, qué buena mezcla. Buen dato. Entonces, vamos por aquí. Yo tengo el pescadito, el surubí, un poquito de pimienta, un poquito de sal. Y lo que vamos a hacer es primero pasarla por la fécula. Acá. Lo pasamos por primero la fécula. Después huevo, después... Sacamos el excedente. Exacto, vamos por el huevo, la mezclita de huevo. Y al final vamos con el pan molido que ya tiene el queso. Si quieren acá, si tienen el tiempito, pueden hacer un apanado doble. Nos va a quedar mucho más crocante. Pero mucho ojo. Aquí tengo la bandeja. Lo voy a meter al horno. Ah, vas a ir al horno esto. Exacto. No, no. Mucho ojo si es que hacen apanado doble. Pensé que iba a hacerlo frito. No, no, no. Primero lo voy a llevar al horno y le voy a poner un poquito de aceite. Pero más sano. Lo que te decía sano. Es que si hacen apanado doble, tenga mucho ojo porque la capa se queda muy gruesa y puede que te quede crudo. Entonces tenés que ponerle un poquito más al horno. Un poquito más. Es una versión de la salsa tártara. Yo tengo por aquí un poquito de mayonesa. Vamos a agarrar ají en polvo. Esto le va a dar un picor que va a resaltar bastante. Locoto picante. Yo lo que quiero es que me salga lo que te dije, una salsita así, no tan picante, pero balanceada. Balanceada. No. Vamos por acá, yo tengo pepinillo, esto me va a dar acidez. Bien. Ya. Huevito, este huevito... Ah, mire, tártara con huevo duro. Claro, con huevito. Huevito duro. Eso lo amansa un poquito. Lo amansa un poquito, baja un poquito lo que es el picor, aparte que le da textura, le da cuerpo a la salsa. En este caso voy a usar perejil. Podemos usar, si quieren, las mismas hierbitas que usamos en el apanado. Un dash, como se dice así, de salsa inglesa. Ah, ok. Un poquito de salsa inglesa para reforzar. Y un chorrito de limón. ¿El limón? ¿Qué nos falta acá? Rectificar sazón con sal y pimienta. Tiene que ser esta salsa bastante potente. ¿Por qué? Porque el pescado... Oye, esta mano, ¿sabes, Pablo? Esto mano, mira. ¿Por qué? Porque el pescado es bastante suave, sí, o sea, no tiene un sabor que golpee. En este caso tenemos esta salsita. Yo ya tengo por acá el pescadito que acaba de salir. Lo tenemos listo, lo tenemos listo. Yo ya tengo, mira, arrocito, ensaladita de tomate. Está calientico, ¿eh? Está picante, iba a decir. Está picante, iba a decir. Vamos con esta milanesita de surubí. Qué buena opción, en serio. Otra milanesita. Pescadito hecho milanesa de surubí, realmente. Está buenísimo. Fácil de hacer. Y si quieres le pones la
Si quiere le pone la salsita encima. O si quiere la pone a un lado. En este caso yo la voy a dejar así que... ¿Si quiere qué? Si quiere le pone la salsita encima o si no a un lado. Ahí. Ahí. Espectacular. Dios. Punto. Ahí. Prueben, por favor. Justo encontré un par de cantidades. Justo, qué casualidad. Pase, por favor. Vamos a meterle... Justo. Vamos a probar.